Hola gente, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de Leo Messi y una decisión que ha tomado la Pulga que ha sorprendido al mundo del fútbol. En Argentina ya saben las intenciones de Leo Messi en un futuro cercano. El futbolista acaba contrato con el Paris Saint-Germain en 2023 y podría marcharse a la Major League Soccer. Indicó DirecTV que Messi tiene pensado comprar el 35% del accionado del Inter Miami, la franquicia de la que ahora es dueño David Beckham, y que ansía en tener al capitán de la albiceleste. Tras finalizar el contrato con el cuadro parisino, Messi haría las maletas de París hasta Florida, donde precisamente el Inter Miami le recibiría con los brazos abiertos con 36 años. Así pues, y siempre que esta información sea correcta, el exjugador del Barcelona le queda un año en Europa antes de hacer las maletas, un destino que siempre ha tenido a la vista. Atrás quedan las declaraciones de su padre Jorge Messi en la que ansiaba volver a la fila del Barcelona, unas palabras replicadas por Joan Laporta pero no apoyadas por Matteo Alemany. Pese al primer año caótico en las filas del Paris Saint-Germain, Messi ha desplegado su mejor versión con respecto han ido pasando los meses en el cuadro galo. Por tanto, se le ven las intenciones a Leo Messi de cara al futuro con esta decisión. Días atrás se estuvo hablando de su posible vuelta al Barcelona. Incluso su padre y representante Jorge Messi comentó que ojalá volviera algún día al club azulgrana, pero parece ser que no va a ser como jugador. Otro crack del PSG que también está decidiendo su futuro es Kylian Mbappé. Después de un buen número de capítulos, la novela Mbappé está a punto de llegar a su final. El futbolista galo, que ya adelantó en la gala del sindicato francés de futbolistas que tiene su decisión casi tomada, mantendrá una reunión final este martes con su familia y su entorno una vez regrese de Qatar. Eso es lo que ha desvelado Fabrizio Romano, que añade que la idea del futbolista es dejarlo todo listo antes de anunciar de forma pública su decisión. Hay dos caminos: o sigue en las filas del Paris Saint-Germain o se marcha al Real Madrid, equipo que lleva suspirando por sus servicios desde que explotó en el Mónaco. Asimismo, el periodista italiano ha indicado que el conjunto blanco, que todavía no ha entablado comunicación con el Paris Saint-Germain, está a la espera de los pasos finales del futbolista. El cuadro merengue está más que confiado en la relación al desembarco de la estrella francesa. El propio Mbappé ya avisó de que su decisión la iba a comunicar antes de concentrarse con la selección francesa, un hecho que tendrá lugar el próximo 28 de mayo. Casualmente, ese día es la final de la Champions en París y la jugará el Madrid contra el Liverpool. Muchos apuntaron a que ese anuncio podría darse en la misma fecha en la que el rey de Europa puede volver a levantar su trofeo más preciado, la Liga de Campeones. Los capítulos de esta novela van llegando a su final y todo queda en manos del atacante francés. Ni todo el oro de Qatar ha conseguido convencer a Mbappé. Marca da por cerrado el acuerdo entre el jugador y Madrid con un contrato hasta 2027 y un sueldo de 25 millones netos por temporada. Asimismo, la prima de fichaje podría rondar entre los 80 y 100 millones de euros y su cláusula de rescisión sería multimillonaria. El madridismo, que tiene entre ceja y ceja la 14ª tras la consecución de la Liga, puede ponerle el broche de oro a la temporada por partida doble, con otra orejona más y con la llegada de Kylian Mbappé. Por lo pronto, AS avisa que la intención del Madrid, en caso de comunicar al futbolista que no jugará en el Paris Saint-Germain la próxima temporada, es la de no oficializar su fichaje hasta después de la final. Por tanto, Kylian Mbappé, que estaría decidiendo con la familia, pero noticia de los días anteriores ya decían, y él mismo lo dijo en la última gala de premios del fútbol francés, que ya tenía decidido su futuro y que pronto lo haría público. Por ahora no se ha hecho oficial, pero recordemos que algunos medios, incluido Marca, dicen ya que hay un acuerdo cerrado entre Kylian Mbappé y el Real Madrid de cara a las próximas 5 temporadas. Seguimos hablando de Mbappé y de las palabras de Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool. El Liverpool, ya con dos títulos en el bolsillo, tiene una gran oportunidad este martes para complicarle la Premier al Manchester City. Si los Reds vencen al Southampton, los de Klopp se pondrán a un solo punto del líder a falta de una jornada para el final. El técnico germano no podrá contar ni con Van Dijk ni con Salah, dos futbolistas que sí estarán en la final de París. El Madrid ya empieza a rondar en la cabeza del alemán, que no dudó en responder a una pregunta sobre Kylian Mbappé pretendido por los blancos. Claro que estamos interesados en Mbappé, no estamos ciegos, pero no estamos en la carrera. No podemos ser parte de esta batalla. Deben haber otros clubes involucrados, pero está bien, todo está bien con Kylian, aseguró Klopp. De esta forma, el entrenador del Liverpool borró a su equipo de la pelea por el francés justo cuando The Independent informó que los Reds volvieron a aparecer en la escena para intentar hacerse con su fichaje. Por su parte, Marca dio por cerrado este lunes el acuerdo de Mbappé con el Madrid
y dejó fuera de la ecuación a Liverpool, su gran rival en el final de la Champions League. Pero no solo Kylian Mbappé será el único crack que se vaya esta temporada del Paris Saint-Germain. Otro de los cracks de estas últimas temporadas, el argentino Ángel Di María, acaba contrato y el PSG no tiene ninguna intención de renovarlo. Se está hablando mucho de la Juventus y es que ha dado un giro inesperado el posible fichaje del argentino por el equipo de Turín. Paulo Dybala tuvo una despedida de la Juventus por todo lo alto. La joyita se despidió de la que ha sido su afición durante las últimas 6 temporadas. Entre lágrimas, el internacional argentino buscará acomodo en un lugar nuevo. Paralelamente, el periplo de 7 campañas de Ángel Di María en el Paris Saint-Germain está cerca de tocar su fin. Termina el contrato el próximo mes de junio y ambas partes han entendido que lo mejor era un cambio de aires. Pues bien, tal y como apuntó el periodista francés Marc Mekenoa, el fideo ha llegado a un acuerdo con la vecchia señora para incorporarse a sus filas a partir del curso que viene. Pese a tener 34 años, sigue demostrando que en sus botas todavía queda mucho fútbol. La operación servirá para paliar en parte la marcha de Dybala. Aunque es cierto que uno es extremo puro y el otro tiende más a jugar en el centro, el mapa de calor de BeSoccer Pro muestra cómo el ex de Palermo ha tendido en varias ocasiones al juego por el costado izquierdo, una zona desde la que tiende a romper hacia adentro. Por tanto, Dybala por Di María sería el cambio que haría la Juventus de Turín, argentino por argentino. Y nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Pensáis que Dybala tiene que irse